Bienvenidos. Recorriendo mi retiro, vuelve nuevamente a la vereda La Amapola. Vamos a visitar los cultivos de tomate de árbol, vamos a hablar con los moreros, con los lecheros de acá de la región, para que nos cuenten la experiencia en esta linda vereda. Una vereda muy productiva de nuestra población, está en la vía que del Retiro conduce al municipio de La Ceja, precisamente por el sector de Pantanillo. Acá estamos en La Amapola, más arriba está Pantalio, el Tabacal y todas las veredas del sur de nuestro municipio. Recorriendo mi retiro, vereda La Amapola, vamos a estar en esta oportunidad. Bienvenidos todos a nuestro programa. La vereda La Amapola está muy cerca de la parte urbana de la población. Limita con las veredas Pantanillo, Lejos del Nido, Pantalio, El Tabacal y el municipio de La Ceja. Por acá, ¿no? Yo hace por ahí 45 años vivo aquí. ¿A quién le compró esta casa o la hizo usted? Cuando la compramos era una casa de teja de barro. Sí. Pero esa casa se quemó en el 85. Tuvo que hacerla de nuevo de ternir. ¿Se quemó? Se quemó. ¿Un cortocircuito o todavía no había luz cuando eso? Dejaron una veladora en una pieza allí y ya casi ya acababa. Y como se quedaron todos dormidos, eran las 3 de la noche. Sí. Se encendió una antela y yo siguió ardiendo, pero como hijas, y eso fue una cosa miedosa. Me imagino. ¿Y ustedes estaban ahí o no? Sí, señor. ¿Y cómo se dieron cuenta? Porque un hijo mío sintió el rumbido del temblor de las puertas y creía que era temblando la tierra, entonces me llamó a mí, que estaba temblando la tierra, y entonces yo me levanté toda la carrera y temblando la tierra, ¿verdad? Me tenemos que hablar de aquí. Ya había subido la candela al techo. Entonces me quemaron de milagro, pues. Claro que un muchacho siempre se estaba quemando una mano. Como estaba haciendo mucho verano, cuando eso fue en junio del 85. Hicieron como 3 meses de verano sin caer una gota. En esos famosos veranos. Sí, señor. ¿Qué cultivó usted acá? Ahora no cultivo nada, usted, la hija mía, sí tiene aquí unos moros. Tiene por ahí 100 moritos allí, ya produciendo. ¿Sí? Sí, señor. Yo primero sembraba todo esto en papa, maíz y frijol. Y ahora tengo ahí dos vaquitas para leñar. Pues primero le ayudaban los hijos y todo eso. Claro. ¿Y ahora está solo o qué? Claro, la que vive conmigo es casada, tiene 2 hijos. Y la que vive allá arriba también vive con los hijos y otro señor ahí. Después de que murió la señora, ella vivió conmigo 4 años. Se llama Luz Estela. Sí. Como que se fue aburriendo, hasta que me dijo que ella tenía como ganas de ir a vivir más bien aparte. Le dije, haga lo que quiera, mija, yo no la puedo tener aquí obligada. Claro. Si no, está mañana aquí con nosotros. Y le pesó, a veces he ido y ya me he dejado. Pero ya la muchacha que vive conmigo vive en Don Hernán. Entonces ya les dije, hombre, si quieren ir para mi casa, porque yo quedamos un hijo y yo. Él es soltero y trabaja por aquí en una finca. Y la señora mía ahora en enero que viene cumple 6 años de muerte. 6 años. 6 años. Bueno, en 45 años que hace que usted vive por acá, debe conocer mucho. Bien, muy bien esta vereda usted. Sí, yo conocí mucha gente que ya fallecieron. Sí, ¿a quiénes conoció por acá? Todos los castañares de por allí, de aquel lado. Y mucha gente, conocidos míos de Pantalio. Porque fue que yo en un tiempo soltero vivimos, y el papá mío dejó una tierrita y una casa muy buena, pero por Tabacal, al frente de Pantalio. Es Pantalio, sigue Tabacal, de Tabacal ya sigue San José, que le pertenece a La Ceja. Bueno, pues estudié yo. ¿Hasta qué año estudió? Yo ya hice la primaria.
Hasta en Montevideo estuvimos viviendo, ya aprendí un poquito. Es que primero le tocaba a los viejos recorrer mucho para sacarlo a uno adelante, ¿cierto? Sí, señor, hay que recorrer mucho. ¿Y de qué se acuerda usted cuando estaba...? Y entonces le acabo de contar, y entonces sí. Ya murió el papá mío. Yo tenía 15 años cuando él murió. Quedamos tres hermanos. El mayor vive en el retiro. Yo soy el segundo, vivo aquí, en la vereda de la Amapola. Y el tercero vive en Medellín, fue pensionado por una fábrica allá. ¿Cómo se llama el que vive en el retiro? Bernardo Gil. Bernardo Gil. Sí, señor. ¿Y lo visitan mucho? Sí, aquí vienen muchos amigos. ¿Y usted va mucho también allá, también no? Voy allá. Claro que ya casi no lo veo en el pueblo. Y yo como voy el domingo, o digo sábado. ¿Y todavía toma los traguitos o no? ¿Todavía? Sí, me gusta el guarito. Todavía voy allá, hay muchos amigos, muchos, muchos. Cuénteme, cuando usted estaba, don Erasmo, cuando usted era niño y todo eso en el Tabacalí donde vivió, ¿cómo era la vida en ese tiempo? ¿Qué les tocaba hacer a ustedes como niños? Vea, le voy a contar. Mi papá estuvo enfermo 10 años. Entonces el mayor que llama Bernardo y yo, que éramos el segundo, nos tocó sufrir mucho y trabajar mucho para llevar la obligación de la casa. Porque el otro muchacho estaba muy pequeñito. Entonces nosotros teníamos que jornalear, a mí me tocó jornalear a 20 centavos. ¿Eso era que la semana? 20 años, no, por el día, 20 centavos por el día. Después ya nos pagaban 50 y así, hasta que ya nosotros ya crecimos pues y ya... La mamá mía ya vendió ese trigo allá con la casa y ya partimos lo que valió eso, la mitad para ella y la mitad para nosotros tres. Entonces yo ya viví mucho tiempo allí, después de que me casé, yo viví mucho tiempo allí en de las Posadas. Sí. Pero esa finca era de unos señores de la Ceja Vélez. Entonces ya vendió en la finca y los que compraron me dijeron, vea, consiga dónde vivir y aquí tienen trabajo. Entonces ya compramos esta casa aquí, con un tajo de manga aquí para abajo, Bernardo y yo. Y él todavía tiene aquí un tajito de potrero y yo tengo aquí la casa, yo también un par de potrero. Y entonces yo ya me vine a vivir aquí, 45 años, eso yo me casé en el 52, haga la cuenta y verá. En el 1952 me casé yo. A Emilia llamaba a la señora. Gutiérrez, también del retiro. 54 años casado. Sí, señor. Bueno, aquí cuando estaba toda la familia, ¿cómo celebraban el diciembre, el 24? Ah, muy la bueno, fiesta? Muy bueno. ¿Y usted que ha sido parrandista? ¿Cómo? ¿Músicos de por acá qué? Músicos de cuerda, que era muy bueno en todas partes. Cuando uno quería hacer la parranda, supongamos el 31 o el 24, venían dos músicos a tocar música de cuerda. ¿Qué músico llegó a traer usted aquí? De por allí, en Nazaret. Falleció uno, ahí está el otro también vivo, pero muy enfermo. Que le dio como un derrame y quedó padeciendo. ¿Cómo se llamaba el que volvió? Los Suazas, de por allí en Nazaret. ¿Esos eran los que traía usted aquí? ¿Y elevaban globos y todo de eso? De todo, elevaban globos. Donde sí pasábamos, muy bueno era cuando estábamos pues, tan jovencitos en la vereda del Tabacal, que eso era mucha amistad de primos y primas y familiares de todas las clases, trabajaban en Medellín unos y otros vivíamos por allí y eso nos reuníamos mucha gente. ¿Y qué hacían? Eso se hacía mucha cuestión de comida buena para 24 y 31, pasábamos muy bueno, cerveza, aguardiente. ¿Y jugaban o no? No, de eso sí no. ¿Nunca has sido jugador? No, señor. Yo nunca llego a jugar nada. Yo converso mucho allí con los amigos. Allí hay uno que se llama Oscar Posada, le gustan mucho las carambolas. Jugar billar, pues, mejor dicho. Y yo no aprendí eso. ¿Lo han llegado a espantar o no? No, señor. ¿Nunca? ¿Y si ha caminado todo esto? Ya he caminado a medianoche. Sí. Pero se ha llegado a asustar, porque es que una cosa es que lo asusten a uno y otra cosa es que uno se asuste. Eso sí. Sí, sí, ha llegado a asustar, que ha visto ramas por ahí moviéndose, ¿qué?
Yo muchas veces me quedaba en la ceja hasta por ahí medianoche, 12 de la noche, pues, y me venía a pie. ¿Desde la ceja hasta aquí? Por aquí, por la carretera. Cuando eso, pues, no había carretera, camino de herradura. ¿Por dónde salían de la ceja para acá? Payuco, llama Payuco, Payuco arriba, camino de herradura, hasta que ya hicieron carretera por todas partes. ¿Y en qué se venía usted? ¿Caminando? Caminando, caminando. ¿Solo? Solo. Pero a media caña. Así. Muchas veces llegaba aquí a las 2 de la mañana. Pero llegaba. Me decía la señora, siquiera llegaste. Que no te pasó nada. Gracias a Dios. Sí. Entonces uno bien prendido, qué espanto le va a salir, ¿cierto? No le sale nadie. Espantado no los espanta. Más bien espanta uno al otro. Esta casita que se ve al fondo, don Heralmo, ¿usted conoció a quién ahí? La vieja mía. Ah. Yo conocí a los dueños de eso. ¿Quiénes eran? Era una Teresita Vallejo y una Anita Vallejo. Ya murió en ellas y quedó una heredera de ellas, Marta Salazar. Y Sergio Calle, que era el esposo de ella. Y ya murieron ellos también y quedaron todos los hijos, por ahí están todos los hijos. Entonces esta es la casa de, de los Calles. Sí, de los Calles. Se dicen a uno tanto. ¿Verdad? Eso es mortuoria, toda la gente. Y es muy grande. Muy bien, grande. Pero entonces la casa está deshabitada. Sí, la casa sí. ¿Hace mucho tiempo? Y eso de esta casa de, sola, de estar sola, tiene más de 5 años de no vivir nadie en ella. Cuando este doctor Isaac Gavilla montó esta finca aquí, que él compró, él le rogó mucho que les ayudaba para que hacían esta casa nueva, para cambiar el techo a todas. Y como que no hicieron ánimo, y entonces el doctor Isaac ya se fue también. Y ahí quedó. ¿Y son cuántos los herederos? Ellos son como 10. Ah, es poco de gente. Son muchos. Son muchos herederos. ¿Son quiénes? El que yo conozca, pues los hermanos. Ah. Sí, que es Juancho, Chucho, Sergio, Lázaro, Mario, Jaime, y las mujeres son 3. La una es Carmen, la que vive aquí abajo, la otra Dolores, que vive en Monterrey, y otra vive en la ciudad, que llama Marta. De aquí era el ovejo, el que le decían el ovejo, ¿no? Ese se perdió. Ese que se perdió, ese perdió. De acá a esta casa. No, de aquí no, ese perdió al retiro. Por eso, pero no era de estos mismos Calles. Sí, sí, hermano. Ah, él es un heredero. Y Gonzalo se perdió, fue de la casa donde dio el apartamento en el retiro, yendo para el hospital. Para el hospital no, le miento, para el cementerio, por esa calle de la panadería para bajito. Estela Gil, ¿cierto? Sí, Estela Gil. ¿Nacida por acá? Sí, señor. Todavía soy por acá. ¿Y estudió dónde? ¿Hasta qué grado? Acá en la Amapola y en el retiro. Estudié hasta quinto. ¿Usted le tocaba ir al retiro caminando? Y hay veces nos tocaba caminando, otras veces en carro. Por segundo. ¿Y se amaña por acá? Ahí le toca uno, pero toda la vida no estoy por acá. ¿Tiene mucha familia? No, tenía 2. Pues el que está estudiando tiene 3 añitos y el grande tiene 21. Ah, es que ya tiene hijo muy grande. ¿Y él dónde? Él trabaja por acá en una tomatera con el hijo de doña Lucía. Ah, entonces de más que ahora lo grabamos por allí. Sí, por ahí está. ¿Usted le ayuda bastante aquí en la casa? Oye, sí, no, él me ayuda mucho. Gracias a Dios salió buen hijo. ¿Y en qué se emplea la gente por acá? ¿Cuál es el trabajo? No, porque él trabaja pues por allá en una fresería más arriba, por Aslandi. Y ahí salió y ya está trabajando con Carlos en la tomate, pues en tomate y cosas de tomate. ¿No le resulta trabajo toda la semana? Sí, señor, toda la semana sí. Pero él dice que donde resulta trabajo mejor, que gana más plata. Thank you.
Dicen los habitantes de la vereda que este nombre se debe a que en ese sector existía un puente que se llamaba La Amapola. Este estaba ubicado cerca del actual puente. La historia cuenta que un día se creció el río y se llevó el puente. Luego este se volvió un comentario en el municipio y en las veredas vecinas. Lo que decían era, a La Amapola se la llevó el río. Y así fue como se empezó a conocer como La Amapola. Mora. Ah, ¿es mora? Pues tengo la idea que es mora. Que sí, es mora, que no. Igual pues nosotros acabamos de venir ahorita. Venimos y pedimos trabajo y nos dicen, entonces nos quedamos. Ah, es que están recién... Apenas ahorita. Venimos así de aventón. Llenar 500 bolsas. Ave María. ¿Y cómo les pagan? ¿Por bolsa o...? Por bolsa. No, como que por 500 bolsas que nos llene. Son 10.000. Creo que 10.000. Ellos tienen que coger tierra ustedes ahí en las manos. No, pero igual que es que después de que uno ya le coja como el hilo, le va bien. Sí. No como que las primeras semanas le va regularcito, es que no está enseñado. ¿Usted vive por acá cerquita? Sí, yo vivo en de Rodrigo hacia abajo. Ah, en finca Brujas. Sí, güey. Yo vivo ahí en Brujas. ¿Y hace mucho tiempo? 8 años. Eso es de que estoy viviendo ahí. ¿Y de dónde vino a vivir por acá? De Sonsón. ¿Ah, de Sonsón? ¿Se amañan por acá? Pues sí, por acá es bueno. Muy tranquila la vereda y todo, entonces. ¿Y usted viene a casita propia o en una finca? Finca. Mayordomos. ¿Y qué hace su esposo allá o qué tiene pues la finca? No, pues empraizar potreros. Cuidar tres caballos que hay ahí ya y jardín, porque igual lo otro es, hay ganado, pero es potreros arrendados. Sí. Lo tienen arrendado así por afuera. Bueno, más. ¿Y tiene mucha familia? Yo tengo 3 niños, tengo uno de 13, uno de 7 y uno de 5. ¿Y los tienen estudiando dónde? Pantanillo estudian 2. El chiquito sí apenas entró el otro año. ¿Y por qué no los entra a la escuela de La Amapola? Les queda muy lejos. ¿Les queda más retirado que la Les queda muy lejos porque es que sí, es que la de Pantanillo es de la casa, es media horita. Pero ¿qué? Aquí están bien, aquí no se mojan ni les... Ay, si no nos da el sol. Ni les da el sol. Sí. ¿Y la otra señora cuánto se queda por acá? Yo, 8 meses. Ah, ¿eh? Está recién... Un año. Sí. Un año. ¿Está más recién llegada? No, yo un año. Sí. Yo sí. ¿Y dónde vive? Sonsón. Yo soy de Sonsón. Vine de Sonsón. ¿Y dónde vive por acá? Por el acueducto. ¿Y también empezó apenas hoy aquí? Sí, señor. Está primi para ver. Sí. Es el primer día de llegar en un encalambrado. Ay, sí, ahorita me quedé sentada y casi que no me paro. Sí, nosotros somos de Sonsón. ¿Y están, también están en una finca o qué? Sí. ¿De mayordomo? Sí, señor. ¿Y qué tiene la finca? ¿O eso la Eso tiene ganado, caballos, marranos. ¿De todo? De todo. ¿Y la familia también tiene? Tengo familia. Un niño de 8 años. ¿Y este que está aquí es de quién? Desde por aquí, de allá arriba. Por acá de... De la vereda. Ay, viene para acá, parece una lorita. No para de hablar. Y aquí, pero aquí, ¿dónde es que están los cultivos de tomate? Aquí arriba. Me lo he hecho encima. En La Amapola es muy difícil conocer a personas que llevan un largo tiempo viviendo allí, pues la mayor parte de la gente llega de otros lugares y cuando les resulta un trabajo mejor, se retiran del actual. Por esta razón es que la mayoría de la gente no son de La Amapola.
Don Juan, usted sí hace tiempo que vive por acá. Sí, señor, hace tiempo. ¿Usted es hermano de Carlos o qué? Yo soy tío. Ah, de la misma gallada. Ustedes sí son los fundadores de acá de la Palencia. De la amapola. De la amapola, sí, señor. ¿Cómo define usted esta vereda? Pues en el sentido de su gente, ¿cómo es su gente? Trabajadores, colaboradores. Mucho, muy buena vereda. Es lo máximo, pues. Muy unida toda, muy bueno. Por eso hace tiempo estoy por acá y yo creo que por acá va a morir porque vivo muy amañado. Se amaña bastante. Sí, señor. ¿Y qué tiene usted en su finquita? ¿Qué tiene cultivado? Mora de Castilla. Ese es el producto que está de moda por acá, ¿no? Sí, señor, más que todo. Por acá más que todo hay mora y tomate de árbol. Tomate de árbol, ya estuvimos grabando allí. Sí. Bueno, la mora le da buena rentabilidad. Pues ahora negocio bueno no hay, pero a lo menos de pronto se sobrevive con ella. Sí. Tenemos, pero estamos muy recelosos con eso, que de pronto algún día no muy lejano se cree que la mora no va a valer. ¿Y hay mucha siembra de mora? Y entonces, ahí sí me hace acordar de un cuento cuando mataba a marrano, un hermano mío. Sí. Que le dijo por a un cliente, le dijo, hombre, hágame a mí el obispo, bien hecho, y me lo lleva. Pero me lo haré bien bueno y bien hecho. Se lo llevó. Y entonces no se lo pagó, no lo quiso recibir. No lo pudo encontrar para entregárselo. Y entonces después le dijo, hágame, ¿usted por qué me dijo que le hiciera el obispo bien hecho? Y le dijo, hombre, para que se lo comiera usted mismo. Entonces yo creo que con las moras no va a parar, vamos a tener que tener moras para comernos las nosotros mismos. Digo de lo mismo. No veo salida para tanta mora, es que eso es una cantidad, la que van a sembrar, la que están sembrando. ¿Y todas aquí en la amapola y en Pantalla? No, eso está por cuanta parte, ahí en toda Antioquia, están sembrando mora. Pero ustedes están afiliados a... Sí, aquí estamos, tenemos nosotros una asociación. Pero eso no vale, nosotros tenemos un contrato. Por un año. Pero eso a la final. Por un año. No le veo. Bueno, yo también estoy viendo mucho cultivo de aguacate. ¿Ese será el que va a desplazar la mora o qué? Bueno, pero de todas maneras, yo considero. Porque eso es para despertar. Hay que en el momento, hay que ir pensando en ir sembrando. Porque el día que ya nos pase eso con la mora, el aguacate es muy demorado. Ya que a que uno siembre un palo y le da la fruta, se muere uno. Hey, ahí le toca que el aguacate demora mucho tiempo. Que los hijos las exploten o los nietos. Ahí les deja el futuro asegurado. Sí, no, eso en cuanto a eso, sí. ¿Usted es nacido dónde? Yo soy nacido en Santa Elena. No, son de por aquí. De Santa Elena. Sí, exactamente, lo que es el disco de Santa Elena. La tierra paterna. ¿Y se vino a ir por acá hace 10 años o llegó a vivir a otra parte? No. Directamente me vine para acá. ¿La razón? Y hace quizás hace más de 10 años. La razón es la siguiente. En mi tierra nos cae, el pan nuestro volvió granizo, tres al año, tres granizadas, entonces nos dejaba sin nada, entonces eso nos estragó mucho. Ya un hermano mío, que estaba en quitas de un hermano mío, ya me dijo, Juan, si quiere váyase allá a trabajar allá, que por allá también cae granizito, pero más de vez en cuando. Hombre, afortunadamente aquí, en ese tiempo me tocó muy poquito granizo, también ha caído, pero poquito. Pero caía más en... Ave María, 90% más caía granizo en Santa Elena. Allá cuando cae granizo, acaba con lo que hay. Con las flores, que es lo que más se allá. Eso es exagerado. ¿Y baja mucho al pueblo o va más a la ceja? No, señor, más bien salgo poquito. Sí. El casero. Más bien salgo poquito. Ya la calle... Llama poco la atención. Sí, señor. Ya se callejeó lo que se iba a callejear, de manera que era para una libra de dulce, cualquiera la trae. Callejeó en Santa Elena bastante. Sí, señor. Muy amable. Con mucho gusto.
voy para 2 años. ¿Y en qué trabaja usted? Allá me diste una finquita, o la tenemos arrendada, allá frente. Primero estaba trabajando en compañía con el dueño de la finca. Sí. Y ya arrendemos esa finca, ya trabajo ahí en la lechería. ¿Tiene mucho ganado? No, en este momento pues 10 vacas estamos ordeñando. Es decir que es un producto también difícil. No, es que está muy bravo, muy bravo. O sea, es que está más... Más bravo que la mora. Sí. No, eso pues, no se acostumbra como a trabajar como a las cosas. Sí. Pues no ha resultado. Eso invierte uno plata en gastos y va uno a recoger y no recoge nada. No. ¿Y el cuidado de los animales? No, pues no. Vea, en este momento, estoy poniendo cuidado de los animales allá. ¿Dónde está? Tiene fiebre, vea. La de abajo, vea. La de abajo, sí, la negra. Vea. Ese chavito hasta ahora. Vea. Ese es un clavito muy verde, vea. ¿Y cuánto puede valer un animal de eso? Si se le pierde tanto, pierde este ahí y se le muere. Ese animal vale, pues ahí está, vale, pues 300. Y en de se muera, vale, pues 50.000 pesos. Hueso es que hay que, o si está bien de mal, así que es el hueco ahí. No justifica la llevada. No es un riesgo, vale más la droga. Va a conseguir droga para inyectarla. ¿Y qué les puede ocasionar esas fiebres? Pues eso no, pues el tiempo. Pedí que es que fiebre de garrapata, pues hay mucha fiebre de garrapata, es que porque uno no baña, pero eso es muy tal, eso. Es en el tiempo tan bravo que da estos calores y la tarde un lapo de agua, eso es efectivo. Claro, es que uno mismo lo siente. Sí. Entonces no, y es que este ganado es que a nada está valiendo en este momento. Entonces, ¿de qué se pega uno, pues, de qué? Yo me pregunto solo, entonces, ¿qué vamos a hacer, pues? ¿Hacer qué? ¿Cómo roba uno? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que el marrano, menos. Ahí tenemos unos marranitos y le cuento que eso sí que nos dejó en la olla. Y tomarse la leche tampoco. No es capaz uno, lo mata la enfermedad. Y levantar terneras o terneros tampoco justifica. Vea, eso fue levantado una parte ahí y no da. Entonces, ¿qué es lo que está dando ahora en el campo, pues, eso? Y es que las flores, pues están diciendo, no sé. Pero si estos productos como la mora y el tomate se le hable más comercialización en el exterior. Pues de pronto por ese lado, eso aspira a uno, pero como dice don Juan, yo no creo que eso alcance pues a que sea capaz uno de vender toda la mora. Pues es que eso, usted con el que habla, ¿qué está haciendo? Sembrando moras. ¿Quién arrienda tierras para sembrar moras? Necesitamos tierra para sembrar moras. Entonces, no sé qué vamos a hacer, en qué vamos a parar. La ventaja con la mora es que da en cualquier parte, yo veo que en todos estos filos. No, y hay sitios buenos, como dice Juancito, para Santa Elena no es, y siempre es como más flojo que para acá es como que es mejor, para por el clima. Ya, volviendo al ganado, los pastos, ¿cómo es el cuidado con eso? Hay que darle mucha inversión también al cuidado del pasto. Ah, ¿no? Pues es que primero a donde se fumiga potreros, y ya si no se fumiga, pues no hay pasto. Que eso hay que fumigarlo, que hay que abonarlo, desmalezarlo, entonces eso se lo come uno. Aquí estamos pagando arrendo, eso no alcanza uno mucho ni para pagar el arrendo. Y allí también, es que montamos la lechería y no, eso no. Esos son muchos gastos, hay que meterle. Donde Carlos hay un tanque. Tanque de leche, ahí la traemos. ¿Y a cómo las pagan allá? La otra quincena salió como a 535 pesos. El litro. Pues ya libre. No, es que no da. ¿Está más caro un vaso de agua allá? Sí. Que vale 600 pesos. Sí. Pero un vaso, es que un litro de leche. A eso me salió la quincena pasada. Sí, hay mucha demanda de eso. Sí. Es uno porque se enseña a estos animales y se entretiene, pero no alcanzamos ni a trabajar para comer. ¿Y tiene mucha familia? Tengo 2 pelados. ¿En época de estudio? Sí, pues, están de 11 y 14 años. ¿Dónde estudia? Uno estudia en La Ceja y el otro estudia allí en Amapola. ¿Y usted vino de dónde por acá? De aquí a La Ceja. Yo empecé casi de La Ceja. ¿Y vuelve mucho a La Ceja? ¿Vaya periódicamente? Siempre. ¿Y al Retiro? Pues también, pero más frecuente al Retiro que a La Ceja. Otro de los problemas que yo he notado
hablando con los campesinos es que en el retiro no se consiguen todos los insumos que ustedes sí. necesitan. Y si consiguen son muy, muy caros. Muy costosos. Sí, yo al retiro voy bien poquito, más a la ceja. Allá sí consiguen todo lo que necesitan. Ah, no, así nace así, pero como hay hasta colanta que venden de todo y mucha por fuera también. ¿Cómo vino a vivir por acá? No, con un amigo, ¿qué? No, conocido con el dueño de la finca. Toda la vida conocido, sí, usted. Como que tenía un trabajador ahí, entonces como que le renunció y me dijo que si quería venirme yo a administrar eso ahí. Que si quería eso en compañía o a sueldo, o como yo quise antes. Mejor en compañía todo, comenzamos ahí a trabajar. Éramos amigos de pequeños. Esta es una vereda con una buena cantidad de ganado de leche, porcinos y grandes cultivos de mora, donde se emplean los habitantes de la amapola y de veredas cercanas. También hay un gran cultivo de tomate de árbol. ¿Viven muchas familias de estas tomateras? Siempre. Aquí podemos saber por ahí muy fácil cualquier. En este momento para ir cuatro cogiendo. Yo cinco. Fuera las mujeres que hay para en los semilleros. Y entonces la cosecha de. Del tomate, por ejemplo, un palo de estos, ¿ustedes le cogen hoy la producción y hasta cuándo se demora para volver a dar? No, eso va, van los lotes más o menos controlados para coger cada 8 días, pero eso, la cogida no es sino cada 15 días, la cogida para cada 15 días, eso no madura para los 8 días, no. ¿Y hay mucho palo de tomate acá? Hay como 4.500. Ay, María. 4.500 más o menos. ¿Todos los tomateros están pidiendo lotes? Pidiendo lotes. Pidiendo lotes y... Espera, hombre.
¿Y cómo es en dos lotes? O por ejemplo, aquí por esta caña arriba, para acá es de un trabajador. Ah, aquí es de dos dueños. Pero... De dos dueños, pero el cultivo todo es de Orlando. Y entonces tiene una parte en compañía con un trabajador. ¿Cuántos palos hay acá más o menos, me dijo ahora? Hay como 4.500 más o menos, de 4.400 a 4.500. ¿Y el cuidado con el tomate, cuál es? ¿Con las tomateras? Eso, el cuidado con el tomate es abonar bien, fumigar y trabajar bien trabajado. ¿Con qué abonos son recomendables? Don Javier, le digo que no sé bien qué abono le echan a esto, porque se lleva... Es ya una mezcla como de 5 clases de abono. De 5 clases de abono ya la mezcla. ¿Y lo están fumigando cada cuánto? Eso se fumiga cada 15 días. ¿Quién? Con Orlando. ¿Usted tiene aquí parte de este cultivo? Eso, tenemos la compañía. Bueno, ¿y qué saben ustedes pues del tomate de árbol? ¿Pero como de qué? O... Pues, ¿cuál es el cuidado que se debe tener? ¿Cómo se debe de abonar? ¿Qué riego se le deben de dar? Esas cosas así. Ah, sí, no, sí. ¿Dónde? Echarle venenos. ¿Qué veneno le echa? Tamarón, lorba, mancuré. O eterín. ¿Cuáles son las plagas que más puede atacar al tomate? Esos distintos verdes que alquilan en el coco. ¿Y qué le hace eso? Que lo van comiendo, que lo van chupando y entonces se va sacando el copito. Se va secando el copito. Por consiguiente se va secando también la tomatera. También. ¿Y cada cuánto lo tienen que estar regando? Cada 15 días. Antes. Eso es costoso, ¿no? Eso va saliendo costoso. ¿Y qué mecanismo emplean para fumigar? Una estacionaria. El abono, ¿qué abono le están echando y cada cuánto? Por ahí cada 2 meses y medio o 2 de abono. Se le hacen revolturas, son por ahí 3 o 4 revolturas de abono. ¿Y de cuál es la leche? No tengo idea. ¿Y eso se hace cada 2 meses? O cada 2 meses y medio. Se abona. ¿El cultivo, cada cuánto está dando producción?
Por ejemplo, en este lote que ustedes están en este momento recolectando, ¿así se llama? Sí. ¿Cuándo pueden volver nuevamente a tener aquí ya recolección? A los 15 días. ¿Tan rápido? ¿Pero por qué? Porque los que están verdes ustedes lo dejan. Eso, el pintón ya ante 15 días ya está de coger. ¿Cómo debe estar el tomate ya bueno para cogerlo? ¿Cómo se dan cuenta ustedes de que está listo para...? No, mira uno, vea. Por ejemplo, ese está... Este está bueno para ante 15 días. Para 15 días. Está bueno. ¿Y el que está recolectando ahora ya es más maduro? Ya, ya es más maduro. ¿Dónde lo están comercializando? Este lo llevan para Medellín. Bueno, algo curioso que vi por al lado de árboles, ve uno muchos bultos que parece que fuera que tomate que hubieran dejado ahí. ¿O es que el que está allá, que no está bueno para el consumo, ustedes lo meten en los costales? Como este hay que recogerle la gotera. Entonces ya recoge y se va dejando ahí. Y ya se va enterrando, lo malo. ¿Y eso sirve también de abono, qué? No, eso hay que enterrarlo. Porque si se va por ahí es más peste. Este árbol que está ahí enseguida, enfocarlo, ¿tiene una peste? Tiene gotera. Gotera. Entonces, ¿le ha faltado cuidado o qué? No, eso normal, siempre da gotera, no por normal. Siempre da gotera. ¿Y de allá puede pasar a estos otros? Sí. Entonces, ¿cuál es el cuidado ahí? A recogerle la gotera lo más ligero que pueda y bastante de seguido. ¿Se da el caso de que hay árboles que es mejor tumbarlos para que no le dañen los otros? No. No. Es bobada. No es necesario. No. Con buen cuidado se puede. ¿Cuántos están trabajando con usted acá? Veo que están generando empleo. Habemos cinco. Cinco. ¿Por día, al jornal o cómo trabajan ustedes? La semana. La semana. La semana. ¿No más por esta semana o siempre es...? No, es casi de seguido. Es de continuo. De seguido. Bueno, eso es bueno, que acá en la amapola están generando empleo para los habitantes de la región. ¿Están despachando producción cada cuánto? Cada 8 días. Está despachando. ¿Es rentable esto? No, esto sí. Esto es pues, buen negocio. Buen negocio, bueno. En la amapola el uso de pesticidas es muy bajo, no hay producción a gran escala agrícola y pecuaria y sobre todo forestal, que es una de las actividades que más causan contaminación al ambiente y en especial al agua, ya que utilizan allí muchas sustancias químicas en la preservación de la madera y residuos de explotación como aserrín, ramas, orillos y troncos sobrantes. Canastrillas en el día. Sí. Eso queda de 24 kilos cada canastrilla. ¿Y es mejor así como está el día hoy o cuando está más fresco? No, cuando está más fresco. El calor siempre incomoda, ¿no? ¿Y entonces con quién trabaja usted aquí? ¿Con Carlos o con papá? ¿Quién es su papá? Néstor. ¿Y dónde está él? Está por allá llevando una vaca. Ah, bueno. We'll be right back.
Tengo 6 para ordeñar nomás. ¿Y las ordeñas hasta ahora y mañana? Y mañana, tarde y mañana. ¿Cuántos litricos da esa? Esta está pues entre 20 litros. El ganadito es muy bueno, este ganado no se enferma ni tiene mucho contratiempo, no. Es muy resistente y pues da la lechita de seguido. ¿Y qué raza son? Son Jersey. ¿Pega bueno en este clima? Sí, este ganado es para tierra mala, para falda. El ganado poste puro le da muy duro a esta tierra aquí, porque aquí hay unos aires cambiados que para allá y para acá. Entonces, es muy bravo para pegar ganado poste puro. Nosotros hemos ensayado. ¿Y hace mucho tiempo que trabaja usted aquí? Uff, como 16 años llevo aquí. Ah, tiene media finca. ¿Cómo se llama esta finca, don Horacio? Se llama La Floresta. ¿La Floresta? Sí, señor. ¿Y es muy grande? Son pues 30 cuadras. ¿Y usted le toca a usted solo el cuidado de toda esta finca? Sí, señor. Y yo la manejo yo solo. Ahora tengo 2 trabajadores porque estoy sembrando una reforestación de árboles allá por la subida del Retiro. Sí. Tengo unos trabajadores ahí, pero yo la manejo solo. Tengo una morera. Tengo como 1500 matas ya produciendo. ¿Y que la venca tiene otra subida fuera de esta? ¿Tiene otra entrada? No. Esta es la única entrada. Ah, la misma entrada. Lo que pasa es que es un globito así, un globo. En esta vereda está ubicada la finca La Palma y acá encontramos una gran pista de motocross donde se realizan competencias nacionales con los campeones en esta disciplina. Acá hay un pequeño estadero con una buena atención, administrada por don Rodrigo Arango. Las cabalgatas del Retiro y de La Ceja llegan a este lindo lugar. Bueno, Daimer, usted que vive aquí pues en esta finca, cuéntenos, ¿se acuerda cuánto le quisieron en esta pista? Yo, como hace por ahí 6 años, y se cerró un tiempo y ya, hace por ahí ya 5 meses la volvieron a abrir. ¿Por qué la cerraron? Porque en eso había mucha gente por acá, entonces a esa gente le da mucho miedo venir, entonces por eso la cerraron. ¿Quiénes vienen acá? ¿Qué le dicen a usted que los que vienen a entrenar y a competir son quiénes? A esa gente, uno mejor de Colombia. Y ya primero, si venían los dos mejores del mundo,
En eso estaban muy chiquitos, pero ya no están viniendo porque ya están, pues están muy retirados para, están muy retirados para venir. ¿Cada cuánto hace competencias acá? Hace por ahí 3 o 4 meses hicieron una. ¿De mayores o juveniles o cómo es eso? De todo eso, pues novatos, profesionales, así. Pero están programando otra para hacerla pues con toda la gente, mejores de Colombia y todo. Pero no sé cuándo. ¿Y si uno quiere venir aquí a practicar el motocross? Sí, puede. ¿Y puede? ¿Qué tiene que hacer uno? ¿Hay que pagar o...? Sí, no, pues así como con los hijos de para acá, no. Pero tiene que tener el uniforme, casco, botas, rollera, para poder que no se aporre. Casco, botas, rollera. Y una moto especial para eso. Sí. ¿No han ocurrido accidentes acá? Sí. Cuénteme. Allí en este brinquito que se ve, uno se quebró la clavícula, aquí uno se rodó, se cortó. Eso sí, se han quebrado la columna, manos, pies. ¿Y entonces en qué los llevan al hospital? En eso primero había mucha ambulancia ahí y los llevaba. ¿Cuando hay competencias tienen todas esas medidas de seguridad? Sí, camillas y todo. ¿Y usted está estudiando o no? Sí. ¿En dónde estudia? Allí en Pantanillo. ¿Y por qué no estudia en la escuela de la Amapola? Porque allá no hay bachillerato. Ah, ¿qué año está cursando? Ya voy para séptimo. Qué buen nombre. ¿Y qué le gusta más? ¿Cuál materia le gusta más? Todas. No, pero inglés casi no. Librito. ¿Y entonces en el tiempo libre le ayuda a su papá acá? Así, arreglar la pista. Así es. ¿Y cuando sea grande quiere ser motocrossista? Sí. ¿Sí le gusta? Sí. Ayer montaba en una motico, una 50, por acá por la pista. Sí, soy bueno. ¿Ya montaste usted en ella? Sí, ayer monté. ¿Quién se la prestó? Ricardo, el patrón. ¿Y de los que vienen aquí, cuál es el que usted más admira, el que más teso para eso? El mejor de Colombia, Simón. ¿Simón qué? Duque. ¿Lo ha visto usted acá? Sí. Bueno, David, muchas gracias. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa.